Porque ahora vamos a partir con esta clase y este tópico de simulación. Entonces le doy la bienvenida a esta clase de análisis de procesos químicos, donde comenzaremos a ver los conceptos de simulación. Vamos a partir revisando los algoritmos y la metodología de resolución de sistemas de ecuaciones, de sistemas algebraicos, y los sistemas algebraicos los vamos a diferenciar en lineales y no lineales, y vamos a ver aspectos relevantes de cada uno de ellos. Básicamente, cuando nosotros hablamos de simulación, y antes de ponerle un nombre estacionaria, tenemos que ser capaces de definir qué es simular algo, ¿ya? Y básicamente el nombre quizás dice una cosa que no es, que puede ser mucho más compacta, ¿ya? Simular es emular. Simular es de alguna forma intentar prever lo que va a pasar con una determinada unidad productiva, con un determinado proceso, y finalmente eso se traduce en conocer sus variables de salida. Ya eso sería como una definición como bien etérea. Pero más bien, nosotros podríamos decir que simular, ahora como más como aterrizado, implica que una vez que nosotros llegamos desde el modelado y somos capaces de plantear un sistema de ecuaciones, ¿ya?, que tiene grados de libertad cero, vamos a poner acá X punto, vamos a poner en tabla X, vamos a poner eso más, básicamente. Que somos capaces de llegar a un modelo que puede tener dependencia temporal, que puede tener dependencia espacial, que puede tener ambas perfectamente. Simular es equivalente a, si yo conozco los grados, las variables de decisión o grados de libertad que me permiten cerrarlos, o sea, que sea grados de libertad cero, entonces simular se traduce fundamentalmente en encontrar los valores de X, los vamos a llamar X solución, X simulado, tal que cuando reemplazamos esos valores de X en nuestras funciones, o sea, cuando somos capaces de poner el valor de la solución, el valor de la solución en mi sistema de ecuaciones, entonces se cumple la igualdad, se cumple la relación de igualdad. ¿Por qué? Porque encontramos las variables de X, el valor de las variables de X, que cierran las ecuaciones, que cierran los balances. O sea, si es que estuviésemos hablando de un sistema que está descrito mediante balances de materia y energía, y cantidad de movimiento, por supuesto, simular es equivalente a encontrar las variables dependientes que hacen que estas ecuaciones sean igual a cero, lo que implica que cumplen las leyes físicas. Y por lo tanto, en palabras súper sencillas, implica en resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, simular es resolver el sistema de ecuaciones, lo que es lo mismo encontrar los valores de X que hacen que esta igualdad se cumpla, lo que es equivalente a que encontrar los valores de las variables que permiten describirse mediante estas leyes físicas que nosotros trabajamos. Entonces, la primera parte de modelado les enseñó a llegar a este sistema de ecuaciones y a identificar cuando éramos capaces de decir, ok, se acabó la parte de modelado porque llegamos a grados de libertad cero y ahora viene la siguiente etapa que corresponde a la simulación. ¿Okay? Y las metodologías de simulación, los métodos, son tantos como tipos de ecuaciones tengamos. Ya vamos a tener métodos de simulación para sistemas algebraicos, o sea, que no tiene ni X punto ni en habla X, no hay de eso. Vamos a tener métodos de simulación para sistemas que son descritos, por ejemplo, con sistemas de ecuaciones diferenciales, por ejemplo, que tienen el X punto pero que no tienen el en habla X. Y vamos también a ser capaces de aplicar métodos numéricos, casi todos, de hecho todos, con la excepción del que vamos a ver hoy, que nos permitan resolver, por ejemplo, sistemas de ecuaciones diferenciales parciales, donde aparezca el X punto y el nabla X. ¿Ya? Y cada uno de estos distintos métodos o algoritmos tienen sus particularidades, pero casi todos requieren conocer lo anterior. Si yo quiero aplicar métodos numéricos para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, primero tengo que saber cómo se resuelven las algebraicas, porque se usan. Se simplifica el método, el sistema de ecuaciones diferenciales para que quede un sistema algebraico.
Y en el caso de las PDEs, o sea, de los sistemas de ecuaciones con derivadas parciales, lo que se hace es lo mismo. O sea, aplicamos una metodología que permita transformarla en un conjunto de ODEs, los cuales a su vez se pueden resolver como un conjunto de sistemas de ecuaciones algebraicos. Entonces, el orden que vamos a seguir en este curso es primero partir con las que son más sencillas, las algebraicas, luego vamos a seguir con las ecuaciones diferenciales ordinarias y finalmente con las parciales. Esta materia, en total, nos va a llevar, yo creo que como más de un tercio del curso. Probablemente casi dos tercios del curso vamos a estar viendo distintos algoritmos de simulación. ¿Ya? Ok, entonces vamos a partir con la primera definición que tenemos que dar, y es que vamos a trabajar con simulaciones estacionales. ¿Ya? Aquellas que no aparecen en las ecuaciones diferenciales explícitamente. ¿Ya? Entonces, más que estacionarias, quizás podríamos poner acá una palabra que es mucho más asertiva para lo que vamos a hacer, que es simulación algebraica. Vamos a evaluar cómo se resuelven los sistemas de ecuaciones que son descritos mediante relaciones algebraicas. ¿Ya? Y para eso, lo primero que tenemos que identificar es que si estamos bajo la lógica de un sistema de ecuaciones algebraico, este sistema de ecuaciones algebraico podría ser representado genéricamente mediante esa ecuación que ustedes ven ahí. Es un sistema de ecuaciones donde ustedes recordarán que habíamos dicho que S representaba al vector al vector de ecuaciones, y X estaba representando al vector de variables dependientes. Ya, entonces, vamos a partir con este f de x, u y alfa, que va a ser igual a 0. Y sí, nos vamos a recordar de que los grados de libertad son 0, lo que implica que f va a ser un vector columna, un vector largo, que va a tener varias ecuaciones. Si no están igualadas a 0, las igualamos a 0. Tiramos todo por un lado de la igualdad, eso es todo. ¿Ya? Y esto nos va a permitir obtener como resultado, luego de hacer la simulación, el valor de las variables dependientes. ¿Ya? Que si recordamos, tienen que ser el mismo número que las ecuaciones, porque de lo contrario los grados de libertad no son cero. Entonces tengo el mismo número de ecuaciones que de variables dependientes. Para que los grados de libertad sean cero, tenemos que acordarnos también que somos responsables de darnos el valor de las variables que son variables independientes o variables de decisión, que necesitamos conocer su valor, ya sea que sea un valor fijo o ya sea algo que yo tengo que ir probando con distintos valores para evaluar cómo mi proceso respondería si es que estuviese trabajando experimentalmente, pero en vez de eso, simulando matemáticamente. Y también tenemos que conocer, por supuesto, el vector de los parámetros, que van a ser capaces de describir las relaciones auxiliares que me permiten cerrar los grados de libertad. Entonces, solamente vamos a poder hacer esto cuando tengamos los grados de libertad igualados a cero, lo que implica lo que les acabo de mencionar. Dicho eso, tenemos la posibilidad de, en el caso de esta simulación algebraica, de si somos capaces, si de alguna forma, si al momento de hacer el análisis de grados de libertad, identificamos que la relación que existe entre las variables incógnitas, entre las X, es lineal, entonces la idea es que vamos a tener que ser capaces de transformar este sistema de ecuaciones de una forma genérica a una forma particular, a una forma matricial. Y esa forma matricial nos va a permitir resolver el sistema de ecuaciones utilizando algoritmos que son matriciales. La gracia que tiene esto es que MATLAB trabaja con matrices. De hecho, la palabra mat de MATLAB es de matriz. Y por lo tanto, cuando llegamos a matrices, está súper bien. Porque para aplicarlas en programas como MATLAB, eso es como el lenguaje natural. Ahora, quizás sería bueno que aprendamos un poco cómo se llega a esta expresión y trabajar con ese concepto durante el día de hoy. ¿Sí? Para resolver tanto un sistema de ecuaciones no lineales general, o un sistema de ecuaciones lineales particular, podemos utilizar métodos algebraicos que me van a servir casi siempre, de hecho, para el caso de un sistema lineal, siempre y cuando, por supuesto, los grados de libertad sean cero, y siempre y cuando las ecuaciones que yo estoy planteando sean las correctas, y vamos a ver qué significa eso matemáticamente.
O también podemos utilizar métodos que son métodos numéricos, como el método de Newton o el método de tipo Newton, los cuales nos van a permitir resolver de manera iterativa aquellos sistemas de ecuaciones que son no lineales y de los cuales no puedo despejar, que no puedo obtener un despeje algebraico que me permita calcular el valor de x. Y por supuesto podrían existir otros sistemas de ecuaciones, por ejemplo dinámicos, o aquellas ecuaciones que son algebraicas, diferenciales, diferenciales parciales, y todas las posibles situaciones que aparecen cuando describimos modelos utilizando leyes de conservación. Pero nosotros vamos a partir con aquello que entrega como resultado algo que es algebraico, ¿ya? ¿Cuándo lo vamos a usar? ¿Cuándo utilizaríamos este tipo de modelo algebraico? Cuando somos capaces de eliminar la dependencia temporal, por ejemplo. Cuando no es importante la dependencia temporal. Cuando mi sistema no tiene una dependencia espacial. Las variables intensivas no tienen una dependencia espacial. En ese caso no necesitamos ni ecuaciones diferenciales, ni ordinarias, ni parciales. ¿Ya? Entonces, generalmente, los modelos estacionarios, que dan como consecuencia un sistema de ecuaciones algebraico, sirven para aquellos procesos en los cuales no tenemos dependencia temporal y no tenemos dependencia espacial. Por ejemplo, cuando tenemos comportamientos que son agitados, cuando lo que queremos es calcular el valor, por ejemplo, en continuo, de una determinada planta, no nos interesa la dinámica, no nos interesa, por ejemplo, lo que estudiamos en control, que es cómo cambia de un estado a otro, sino más bien el valor del estado en estado estacionario, para plantas que son, están en estado estacionario. ¿Ya? Y entonces, esa va a ser la primera parte con la que vamos a trabajar, con plantas que, ya sea, no tienen dependencia espacial, con plantas que estamos interesados en conocer el valor de sus variables en estado estacionario, por lo tanto, trabajan con un régimen continuo. ¿Ya? Y esa sería la forma especial de ver. Entonces, como yo les explicaba en la teoría anterior, nosotros vamos a trabajar con este caso no lineal general y vamos a transformarlo en un caso particular. Y como les comentaba, en el caso no lineal general tenemos variables que son dependientes o estados. Ya aquí ya les hicimos un ejemplo de cómo se determina cuáles son los estados y cómo se llega al modelo. Las variables independientes y los parámetros. ¿Ya? Y si nosotros somos capaces de identificar, como les explicaba, identificar que las relaciones que hay con X son relaciones lineales, entonces vamos a ser capaces de transformar un problema que es general en un problema particular que tiene una notación matricial, como este que ustedes ven acá. ¿Ya? Donde esta notación matricial con mayúscula aparece una A que corresponde a una matriz. Y es una matriz de coeficientes constantes. Y esa matriz de coeficientes constantes está multiplicada por un vector de vectores. Tiene una parte de los vectores X y al mismo tiempo, más abajo, tiene unos vectores, el vector también incluye las variables U. Eso es algo como esto, miren. A multiplicado por X, U, y eso va a ser igual a B. Así uno debiese llegar a un sistema de ecuaciones como ese. ¿Ya? Donde básicamente los valores de U son valores. Entonces esta expresión es más bien algo común. A por X es igual a B. Siempre y cuando yo al momento de reemplazar los valores de U, que los tengo que conocer porque de lo contrario no puedo resolver el sistema de ecuaciones, lo reemplazo, multiplico por las matrices de coeficientes constantes y entonces dejo expresado todo utilizando esa notación matricial. ¿Ya? De los métodos analíticos que vamos a revisar acá, aplican fundamentalmente para los casos lineales, para resolver este sistema de ecuaciones lineal. Pero también se podrían usar, por ejemplo, si es que a mí me interesa conocer una solución aproximada de este sistema no lineal, y para eso podría usar linealizaciones. ¿Ya? Y cuando queremos que esa solución no sea la solución del sistema linealizado, sino que sea la solución del sistema real, entonces aplicamos métodos numéricos de resolución que sucesivamente linealizan y resuelven este sistema de ecuaciones. ¿Ya? Por lo tanto, aprender a resolver este sistema de ecuaciones es clave para todo lo demás que vamos a ver en el curso. ¿Ya? Lo bueno es que lo hace un programa por nosotros y nosotros sí tenemos que saber identificar cómo lo hace para poder ser capaces de identificar cuando hay un problema. ¿Ya? Entonces,
Este sistema de ecuaciones, que es algebraico y que es lineal, podrá ser descrito mediante la multiplicación de elementos constantes por vectores que están resumiendo dónde están las variables. ¿Ya? Este variable que está acá, y esto correspondería a un vector de elementos que son constantes también. ¿Ya? Entonces, si es que a partir de este problema, f de x, u, alfa, igual a 0, llegamos a algo como a x por x es igual a b, entonces vamos a ser capaces de resolverlo. ¿Ya? Entonces, para eso necesitamos aplicar un procedimiento algebraico que permita resolver este sistema de ecuaciones. ¿Ya? Y para eso, antes de seguir avanzando, quiero mostrarles algo que probablemente, de hecho, existe una gran posibilidad de que lo tengan un poco olvidado, ¿ya? Para poder refrescarlo y poder seguir avanzando, les voy a mostrar acá que esa expresión requiere ciertas características para poder ser resuelta, ¿ya? Primero, ¿cómo resolvemos ese sistema de ecuaciones? Si esto es una matriz de coeficientes constantes, matriz, ¿ya? Esto es un vector de incógnitas. O, como he dicho, les ha dicho también durante el transcurso del curso, corresponde a un vector de variables dependientes. Y esto corresponde a un vector, B corresponde a un vector, de constantes. Aquí que está multiplicando por X. Matriz constante, vector de incógnitas y vector de constantes. ¿Cómo resolvemos ese sistema de ecuaciones? ¿O qué características tiene que tener la resolución que vamos a hacer? Una opción podría ser, por ejemplo, decir, mira, si yo quiero resolver esto, yo me tengo que acordar, de mate cero probablemente, que requiero, por ejemplo, premultiplicar, este caso claro, sería premultiplicar, vamos a poner acá, por un a a la menos 1. Voy a multiplicar hacia la derecha. ¿Por qué? Porque yo sé que si existe, vamos a poner acá, si existe el a a la menos 1, implica entonces que vamos a tener un a a la menos 1 por a, por x, es igual a a la menos 1 por b, y nosotros sabemos que acá está la matriz identidad, y entonces va a quedar finalmente que x es igual a a menos 1 por b, lo que corresponde entonces a la solución, al valor simplado. Ah, fantástico, lo resolvimos. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, vamos a tener que calcular una inversa. ¿Ya? Entonces me acuerdo un poco de cómo se calculan las inversas, y el cálculo de la inversa es algo que probablemente no nos acordemos y no pasa nada, no hay ningún problema. Pero uno puede decir que es algo así como 1 partido por el determinante por una matriz. Vamos a poner acá una matriz. ¿Ya? Y una matriz que tiene unas características que son, bueno, para calcularla uno tiene que calcular la conjugada y una serie de pasos que uno tiene que hacer para determinar el cálculo de la inversa. ¿Ya? Que básicamente, en el caso de una matriz de 2x2, o sea, si ustedes tienen, por ejemplo, una matriz A, que es así, A, B, C y D, entonces eso es 1 partido por el determinante de, aparece un menos, creo que hay un menos, no, 1 partido, ¿cómo es? ¿Cómo era antes? Bueno, ¿cuál es la inversa de una de 2x2? Es el menos B, creo que aparece acá, aparece el, no, es así, entonces. Algo así como un B, aparece un C, aparece un menos A y menos D, creo que. Creo que hace. El determinante está dado por A por D menos B por C. Este no lo tengo bien claro, pero esto estoy seguro que se llama la regla de Cramer. Entonces, decimos, mira, si yo soy capaz de calcular esta matriz mediante un procedimiento X, entonces soy capaz de resolver el sistema de ecuaciones porque soy capaz de calcular la inversa. Y eso está bien. Pero para eso tenemos que asegurarnos de que la inversa exista. ¿Ya? Y para que la inversa exista, la expresión con la que vamos a calcular la inversa tiene que ser definida. No puede ser indefinida. Definida. Y que no sea indefinida implica fundamentalmente que el determinante tiene que ser distinto de cero. ¿Ya? Y que el determinante sea distinto de cero, tiene una característica que es la consecuencia de un buen modelado. ¿Ya? Y es básicamente que la matriz A
tiene que ser el rango de la matriz A, vamos a poner RG, rango de la matriz A, tiene que ser igual a el número de ecuaciones, ANX. ¿Ya? Tiene que ser igual al número de ecuaciones, porque de lo contrario quiere decir, si es que por ejemplo el rango de la matriz A es menor a NX, entonces quiere decir que hay expresiones que son LD. Y por lo tanto, tengo un determinante que es igual a cero, lo que implica entonces que no puedo resolver el sistema de ecuaciones porque A la menos 1 no existe. ¿Ya? Entonces, para poder resolver un sistema de ecuaciones lineales, primero tengo que asegurarme que las ecuaciones que yo estoy planteando sean LI. No pueden ser LD porque de lo contrario no existe el determinante. Y por lo tanto no existe la inversa. Primera cosa. Segunda cosa. ¿Cómo es esta matriz? ¿Qué características tiene, por ejemplo, de forma? ¿Cómo creen ustedes que va a ser una matriz como la matriz A? ¿Es una matriz como la que estoy dibujando yo acá, que es una matriz que es cuadrada? ¿Es una matriz que no es cuadrada, sino que es una matriz, por ejemplo, así? Más como, más, me quedo igual. Una matriz, por ejemplo, que es más larga, quizás es así. O quizás es una matriz que no es larga, sino que es alta, ¿sí? ¿Cómo es la matriz A? Debería ser cuadrada. ¿Quién no está de acuerdo con que debiese ser cuadrada? ¿O quién no entiende por qué no debiese ser cuadrada? ¿Sí? Voy a pedir dice, no, súper. Está, tiene que ser, mira, el Felipe nos dice que tiene que ser una columna, dice Felipe. Ya, tendría que ser una columna. Felipe dice que debiese ser una, debiese ser algo como es. Entonces, para responder esta pregunta, que está súper bien que aparezca porque estamos aprendiendo, estamos recordando las cosas, quizás sería bueno, primero, vamos a borrar acá si es que existe, entonces vamos a revisar este A de X y vamos a ver cómo son la multiplicación de matrices. ¿Ya? Recordar un poco el concepto. ¿Ya? Entonces, cuando, no sé si ustedes recuerdan, dime, Ricardo. Bueno, me paso el fin de semana en tu casa. Y saco la tontera, pero tampoco quiero comprar una hueá. ¿Vamos a hacer algo? Vamos a pedirle al Ricardo que no, que silencie su micrófono. Ya. Ok. Entonces, ¿cómo debiese ser esa matriz? Es nuestra pregunta. Y para eso tenemos que preguntarnos qué significa este A por X es igual a B. ¿Ya? Pero como recordando un poco de las notaciones matriciales. Entonces, ¿se acuerdan cómo es la multiplicación de vectores? Que es fila por columna, que es como FC, Fútbol Club. Una fila por una columna, una fila por una columna. ¿Así? Lo que implica que si es que yo tengo, por ejemplo, una matriz como esta, como lo que ustedes están viendo acá, que sería nuestra matriz A, y acá tenemos un vector, que es un vector columna. ¿Ya? Que es un vector columna que está compuesto por el X1 hasta el XNX, y que da como resultado un vector que va a tener unas unidades que las voy a definir a continuación, para hacer la expresión, para definir como, para sacar la notación matricial y llevarlo a notación escalar, lo que podría yo hacer es acordarme que la multiplicación de matrices implica fila por columna, y entonces yo tendría que multiplicar la primera fila, esa primera fila, por la única columna, que es X. ¿Ok? Entonces sería, por ejemplo, cada uno de estos cuadraditos que aparecen en esa matriz. Por ejemplo, aquí va a estar el cuadradito A11, que representa la posición 1,1. Acá va a estar la posición A12, fila 1, columna 2, hasta la última fila, que debiese ser la fila que multiplica al NX. Por lo tanto, debiese ser la posición fila 1, columna NX. ¿Ok? Y entonces, si yo multiplico lo rojo por el vector X, va a quedar A11 por el X1. Más el segundo término, que sería A12, por el término X, que sería X2, y así hasta el último. Más el último, que sería el término final de la matriz, vamos a poner un poquitito más abajo, ahí se va, que sería el término A, vamos a poner A1NX multiplicado por XNX. Ahí estaría entonces la multiplicación simplemente.
Y esa multiplicación que aparece acá, y esta multiplicación destaca que se hacían y que me pregunta si se aplica lo de, sí, se hacían, si me pregunta lo de fútbol club, sí, básicamente es fila por columna, se hace la multiplicación FC, ¿no? Y esta multiplicación de la primera fila de la matriz A por la columna X entrega como resultado algo, y ese algo tiene que ser igual al B1, entonces eso sería igual a B1. Y si ahora hago lo mismo, pero no lo hago, en vez de con la primera fila, con la segunda fila, que está acá, debiese ser lo mismo, ¿no es cierto? Aquí estarían todas las posiciones, y ahora en vez de ser A1, 1, eso sería A2, 1. Porque está en la segunda fila, en la primera columna, Fútbol Club. Y tenemos entonces acá que va a estar el A2, 2, y el último va a ser el A2, NX. Y la multiplicación de las matrices sería exactamente la misma. Tendríamos un A2, 1, acá estarían A2, 2, y aquí estarían A2, NX, y eso va a ser igual a B2, y esto va a ser multiplicado por XNX, porque va a ser esa multiplicado por esta de ahí abajo, esto va a estar multiplicado por el X2, y todas las otras multiplicaciones que hay entre medio, y esto es por X1. Y si yo hago el recorrido de todos estos, de todas estas filas, voy avanzando, avanzando, hasta que llego a la última, hasta que está acá, recuerdo que tengo en total nx ecuaciones, porque tengo nx variables. Por lo tanto, esta posición representa a nx 1. Y sigo hacia allá y llego hasta la última, que sería a nx nx. Entonces, la multiplicación de la última fila por esta columna sería, vamos a poner punto suspensivo, sería a nx 1, a nx 2, a nx, nx, y eso estaría multiplicando por x1, por x2, por xnx, y eso me daría como resultado el bnx. Ya, aquí tenemos todo. Entonces, ¿qué observamos? Que si tenemos un sistema de grados de libertad igual a cero, el número de variables, o sea, el tamaño de este vector, tiene que ser igual al número de ecuaciones que puedo plantear. Y si ustedes observaron, la primera ecuación la planteamos para la primera fila, la segunda ecuación para la segunda fila. Por lo tanto, por inducción, la ecuación nx la planteamos para la fila nx. De esta forma, la matriz A tiene que ser cuadrada de dimensiones nx por nx, porque de lo contrario los grados de libertad no son cero. ¿Ya? O sea, tiene que ser una matriz cuadrada. ¿Ya? Y como resumen de lo que yo les acabo de contar, si ustedes observan, cada uno de los elementos de la matriz de coeficientes constantes está relacionado con una ecuación y con una variable. Las filas, fila 1, fila 2, fila 3, hasta la fila nx, representan ecuaciones. ¿Ok? Entonces, los coeficientes que aparecen en cada una de las filas están relacionadas con las ecuaciones. Entonces acá tenemos ecuación 1, acá estarían los coeficientes de la ecuación 2, hasta la ecuación nx. Y para las columnas, pero lo voy a borrar un poquitito este que está acá, para las columnas, cada una de ellas representa cómo multiplica a x1, cómo multiplica a x2, hasta cómo multiplica a xnx, para cada una de las ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2, hasta ecuación nx. Entonces, visto desde ese punto de vista, el sistema de ecuaciones con grados de libertad cero implica que esta es una matriz cuadrada, por lo tanto es así, de dimensiones nx filas, que es equivalente al número de ecuaciones, por nx columnas, que es equivalente al número de variables. ¿Ok? Y si es que nuestras ecuaciones son Li, entonces el rango de la matriz A es igual al número de ecuaciones, porque son todas linealmente independientes, y por lo tanto, el determinante de la matriz es distinto de cero, lo que implica que existe una matriz a la menos 1, y por lo tanto puedo calcular la solución al sistema de ecuaciones como a la menos 1 por b. ¿Ya? Pero todo eso tiene que pasar. ¿Ok? ¿Más o menos?
Ok, vamos a asumir que sí, si tiene dudas me interrumpe. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que yo tengo una matriz A que es así, fíjense? Cuadrada, vamos a poner que es cuadrada dentro de lo que se puede aquí con mi pulso. Ahí, medianamente bien. Y que, por ejemplo, en la fila 6, que está aquí, es una matriz de 10 por 10, tengo 10 filas, vamos a poner acá que vamos a tomar, vamos a poner la fila 1, 2, hasta la fila 6, hasta la fila 10, y es columna también, porque es una matriz cuadrada. 1, ahí está el 6, aquí está el 10. Una matriz de 10 por 10 que permitiría resolver un sistema de ecuaciones de 10 incógnitas. ¿Ya? ¿Qué pasa si en la fila 6, la voy a marcar ahora con rojo, tenemos una fila que tiene solo coeficientes 0? Puro 0. ¿Qué implica eso? ¿Puedo resolver el sistema de ecuaciones si es que tengo una ecuación, que sería la ecuación 6, que dice que es 0 por x1 más 0 por x2 más hasta 0 por x10 es igual a b6? No, ¿no es cierto? No puedo resolverlo porque eso sería igual a una relación que no entrega información, porque sería 0 multiplicado por todos los por cada una de las variables. Y como todo estoy multiplicando por 0, no entrega ninguna información esa ecuación. Es una ecuación que no nos sirve para completar los grados de libertad, porque es una ecuación absurda. ¿Ya? De hecho, lo único que podríamos sacar acá es que 0 es igual a 0, nada más. Siempre y cuando B6 sea 0. Si no, estaría ni siquiera, estaría malo. ¿Ya? Ahora, imaginémonos que si en vez de nosotros invertir las matrices de manera automática, perdón, de manera algebraica, perdón, nosotros a mano, lo hace un computador, ese computador lo hace, invierte las matrices numéricamente. Y cuando hace la inversión numérica, lo que hace es evaluar si es que existen estos comportamientos. ¿Ya? Porque si existen ese comportamiento, entonces no puede calcular la inversa de la matriz porque es de rango deficiente, porque es de rango menor que el número de variables. Porque existe una ecuación que no es que no entrega información. ¿Ya? Entonces imaginémonos que ahora estamos haciendo exactamente lo mismo, pero en vez de poner ceros, ¿ya? En vez de poner ceros, aquí, en la ecuación 6, vamos a poner, por ejemplo, que esto es 0.1, esto es 0.001, esto es el valor 0,00001, y así puros valores pequeños, que no son cero, y que son probablemente los coeficientes del C sub P del gas, una serie de parámetros que pueden aparecer sin ningún problema. Y el resto de las columnas, perdón, el resto de las filas, en este caso, por ejemplo, la fila primera, tiene como números que aparecen el 1, el 10, el 100, y así. Y acá tenemos el 100, el 10, el 100, y números que son mucho mayores a este 6 que está acá. ¿Ya? Desde el punto de vista numérico, numéricamente, esa diferencia en los órdenes de magnitud hace que, aun cuando no tenemos una ecuación que multiplica puro cero, sí tenemos una ecuación que es 0, 0, 0 si la comparamos en orden de magnitud con las otras ecuaciones. ¿Ya? Porque efectivamente esto es dos órdenes de magnitud más grande, esto es cuatro órdenes, tres órdenes de magnitud más grande, y así, son órdenes de magnitud de diferencia. Y numéricamente, comparar 0,001 con 1000 es estar comparando un 1 con un millón. Hay una diferencia muy grande entre esos dos valores. Entonces, cuando existen estas diferencias de órdenes de magnitud, si bien el determinante es distinto de cero, porque porque la relación puede perfectamente ser LI, lo que pasa es que el determinante es muy cercana a cero. Y como ustedes veían en la lámina anterior, para calcular la inversa de una matriz A, yo requiero calcular el determinante y dividirlo. 1 partido por el determinante de A, multiplicado por una conjugada de A. Y si es que este número es muy cercano a cero, entonces esta matriz inversa está calculada con errores.
tiene errores asociados. Y tiene errores asociados porque tenemos un problema no de filas que son LD, sino que tenemos un problema que se llama de mal condicionamiento de las matrices, ¿ya? Y que básicamente lo que te dice el mal condicionamiento de las matrices es que existen filas que tienen órdenes de magnitud de diferencia entre ellas, y por lo tanto, cuando calculo un determinante, ese determinante es muy cercano a cero. ¿Por qué? Porque esa fila, si bien no es LD, es muy cercana a serlo, en comparación al resto de los coeficientes que ahí aparecen. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funcionan los algoritmos de inversión de matrices? Lo primero que hacen es determinar una expresión algebraica que se llama número de condición. ¿Ya? Y ese número de condición está relacionado con el valor de el valor propio máximo partido por el valor propio mínimo de la matriz A. ¿Ya? Y si este número de condición es un número muy cercano a 1, ¿ya? Entonces, si este número de condición es muy cercano a 1, eso quiere decir que los dos valores propios de la matriz, el valor propio máximo y el valor mínimo, están muy similares, eso quiere decir que la matriz está bien condicionada porque todas las ecuaciones tienen órdenes de magnitud que son similares. Pero, por otro lado, si tenemos un número de condición que es muy grande, por ejemplo, 1000 o 10.000, entonces eso quiere decir que existen filas que tienen órdenes de magnitud de diferencia entre ellas. Y por lo tanto, lo que te voy a entregar a ti va a ser una matriz inversa que puede tener error porque estoy calculándola multiplicando por 1 partido por algo cuando ese algo es muy cercano a 0. ¿Ya? Por lo tanto, numéricamente puede ser inestable el resultado que te voy a entregar. ¿Ok? ¿Qué pasa si me encuentro en esta situación? Primero, ¿cómo lo identifico en MATLAB? Porque MATLAB te dice, cuando uno intenta invertir una matriz en MATLAB, que les voy a mostrar y mañana lo van a ver en la ayudantía también, cuando intentamos invertir una matriz en MATLAB, puede aparecer un warning, que es un error si es que tenemos una relación que es LD. Si es que hay un LD, simplemente te dice que la matriz no tiene inversa. Pero si es que el número de condición es grande, de hecho, en MATLAB lo que te dice es el inverso del número de condición, ¿ya? Es un número que es, cuando es 1 por 10 elevado a menos 3, 1 por 10 elevado a menos 4. Cuando el inverso del número de condición, que en MATLAB se llama Rcon, es pequeño, 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 8, lo que pasa es que existe una posibilidad de inestabilidad numérica, lo que implica que esta matriz está calculada no bien, y por lo tanto puede tener problemas, ¿ya? Eso es lo que implica, ¿ya? Matías, cuéntame. Que no entendí esa última parte del coeficiente máximo o mínimo, que esa parte no la entendí. Perfecto. Bueno, primero, Matías, importante. ¿Se entiende la idea de que si es que tenemos una relación que es LD, vamos a tener un determinante que es cero? Sí, eso sí. Ya, super. Ya, entonces, lo que yo les comentaba es que algebraicamente esa expresión que yo te acabo de mencionar es verdad o falso. O sea, si es que las matrices tienen una solución, una relación que es LD, entonces va a pasar que el determinante es cero. Eso es así. Y si es que no, va a ser distinto de cero. Y eso sería algebraicamente, como analíticamente, si es que yo pudiese calcular ese determinante utilizando alguna ecuación, ¿ya? Pero, lo que yo les comentaba es que los computadores hacen estos cálculos, pero de manera numérica, ¿ya? Utilizando algoritmos que son numéricos. Utilizan números, no expresiones, ¿ya? Entonces, como utilizan números y no expresiones, hay ocasiones donde una fila que no es LD, con respecto a las otras, está muy cercana a hacerlo. Por ejemplo, cuando los órdenes de magnitud de
una fila en particular difieren mucho respecto a las otras filas. ¿Ya? Valentina, dice. Profe, pero eso va a pasar solamente si es que todos mis coeficientes son muy pequeños, pues si es que son pocos valores, debería funcionar, solo que el que sea muy pequeño no va a ser como significativo el cambio. Sí, sí, eso es verdad. Ya, pero de hecho es una acotación súper, es una acotación correcta y de inmediato te voy a decir por qué es importante eso, ¿ya? Pero sí, sí vale, lo que dices tú es correcto. Entonces, Matías, para terminar la idea y luego tomar lo que dice la Valentina, que es más, de hecho lo que dice eso es, ella es correcto. Puesto que puede existir una situación en la cual, vamos a decirlo ahora bien, todos los coeficientes de una fila sean órdenes de magnitud distintos respecto a los otros coeficientes de las otras filas, entonces necesitamos un criterio que nos permite identificar eso. Ya que si bien no existe un comportamiento LD, puesto que todos los coeficientes son muy cercanos a cero en comparación al resto de los coeficientes de las otras filas, entonces es posible que numéricamente yo esté en una situación que podría ser comparable a estar en una condición de dependencia lineal. ¿Ya? Ese indicador se llama número de condición, así se llama. ¿Ya? Y el número de condición lo que me dice es qué tan distintos son los valores propios de las matrices, qué tan distintos son el valor propio máximo de la matriz respecto al valor propio mínimo de una matriz. ¿Ya? Y este número de condición permite identificar situaciones que pueden llegar a tener problemas de este tipo, de LD. ¿Ya? Por ejemplo, si el número de condición ya es indeterminado, es infinito, esto pasa porque el mínimo número de condición es cero. ¿Ya? Porque es algo partido por cero, infinito. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando existe una condición en la cual tenemos una condición de dependencia lineal. Cuando tenemos una condición de dependencia lineal, el mínimo valor propio es, en valor absoluto, todo esto es, perdonen ustedes, ¿sí? Es cero. ¿Ya? Así está. De hecho, uno calcula cuando uno tiene una matriz A que tiene una fila que es LD y va a aparecer que el número de condiciones es infinito porque el valor propio más pequeño, en valor absoluto, es cero. ¿Ya? Y esto entonces indica que si yo utilizo el número de condición de una matriz para identificar qué tan cerca o qué tan lejos estoy de la dependencia lineal, tengo un caso extremo donde el número de condiciones es infinito cuando tengo dependencia lineal. Pero quizás este número no es infinito, pero es un número 10 elevado a 15. 1 por 10 elevado a 15. ¿Ya? Que no es infinito, pero es un número muy grande. ¿Ya? A 15, perdón. ¿Y eso qué implica? Que si bien no es infinito este número, por lo tanto, el mínimo valor propio de la matriz no es cero, es un número que es muy cercano a cero. A cero. ¿Y cuándo se da eso? Cuando no estamos en una condición de dependencia lineal, pero casi lo estamos. ¿Qué significa eso? Tomando en consideración lo que les había comentado anteriormente, que los coeficientes de una fila, o por lo tanto de una ecuación determinada, todos ellos son órdenes de magnitud distinto del resto de los coeficientes, ¿ya? Entonces, lo único que hace el número de condición es que nos da una medida de qué tan linealmente dependiente, o mejor, de qué tan linealmente independiente son las filas de una determinada matriz, ¿ya? Y tiene un límite inferior en el número de condición, que es 1. ¿Cuándo es 1? Cuando estos dos son iguales. Cuando el mínimo y el máximo son iguales. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando estamos trabajando con una matriz que está perfectamente condicionada. ¿Qué significa que esté perfectamente condicionada? Que sus coeficientes son de órdenes de magnitud similares. De hecho, se da solamente para matrices que son diagonales. Ya. Entonces, cuando estamos trabajando con un
número de condición, que es 1, implica que todo es súper LD. ¿Por qué todo es, perdón, súper LI, súper linealmente independiente? ¿Por qué es eso? Porque es una situación en la que tenemos algo como esto, A, B, C, D, E, y tengo acá puro 0. Y estos A, B, C y D son todos valores comparables entre ellos. Y en el caso extremo, cuando vale infinito, es porque tenemos una matriz en donde en algún punto tenemos una fila que es linealmente dependiente con la otra. Y todas las combinaciones que hay entre pasar de algo que es LD a algo que es como super LI, hace que este número de condición vaya cambiando. ¿Ya? ¿Ok? Pero esto es un indicador simplemente, ya que es solamente para contarles que existe una forma de que numéricamente seamos capaces de clasificar cuando tenemos una matriz que tiene problemas de condicionamiento producto de que las ecuaciones son muy dispares entre ellas. ¿Ya? Que efectivamente si las ecuaciones son muy dispares entre ellas, entonces podemos tener un problema de inestabilidad numérica producto de que el determinante que estoy calculando es muy cercano a cero. ¿Ya? Eso es. María. ¿Me escuchas? María. Uh-huh, sí. Ya. Ok. Entonces, básicamente, Matías, lo que yo te comento es, en resumidas cuentas, que existe un indicador que se llama número de condición y que va a permitir identificar si tenemos algo que es muy LI o que se parece mucho a algo que es LD. ¿Ya? Eso es todo. ¿Ya? Y en MATLAB, uh-huh. Ya que en MATLAB, no sé, el número que te entrega no es el número de condición. ¿Ya? Vamos a poner acá A, vamos a ponerlo de nuevo, es una matriz cuadrada. Lo que te entrega el MATLAB se llama R-COM, que es el recíproco perdón, del número de condición, que es el valor propio mínimo partido por el valor propio máximo en valor absoluto. ¿Ya? Por lo tanto, cuando esto vale 0, entonces existe una expresión que es LD. Y cuando el R-COM es 1, quiere decir entonces que es LI y que es una matriz que es así, diagonal. Y todo lo que hay entre 0 y 1, mientras más cercano al 0 esté, existen más posibilidades de que estemos trabajando con alguna fila que numéricamente es 0 en comparación a las otras. Que no necesariamente tiene que ser puro 0, pero se parece mucho al 0 en comparación a las otras. Entonces ahora voy a utilizar lo que me decía la Vale, que está súper bien esa acotación. ¿Ya? Vale, en ti. Tú mencionabas que efectivamente esto tenía que pasar cuando todos los coeficientes eran de un orden de magnitud comparable entre ellos y muy dispares a los otros, lo cual es efectivamente así. Pero recordamos que para nosotros las ecuaciones no son simplemente funciones, sino que son, como su nombre lo dice, ecuaciones, no son fórmulas, tienen un significado físico. ¿Ya? Entonces, si imagínense ustedes que esta matriz A está compuesta de un balance de materia total. Está compuesto de un balance de materia por el componente A. Y está en algún lugar el balance de energía. Por ahí, y sigo hacia abajo. Primero, lo que debiesen notar es que cada una de las filas, fila 1, fila 2, que representan las ecuaciones, tiene distintas unidades. Esto tiene kilogramos partido, por ejemplo, por segundo. Esto tiene kilogramos del componente I partido por segundo. Y esto que está acá, el que me interesa, por ejemplo, tiene unidades de kilowatt. ¿Ya? Y cuando ustedes forman el balance de energía, aparecen varios términos que van acompañando al flujo. No es solamente el flujo puede ser, por ejemplo, un kilogramo, pero ese flujo hay que multiplicarlo por un parámetro que es el C sub P. Hay que multiplicarlo también por una diferencia de temperatura. Hay que multiplicarlo por, si es que tenemos un cambio de fase, quizás hay que también multiplicar por un lambda de vaporización. Entonces, todo esto que es grande, multiplica a la variable que también aparece en el balance de materia total multiplicada por un 1. Porque es el flujo multiplicado por nada, porque es el flujo de entrada. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto lo que dice Valentina, también es cierto de que si yo combino distintos balances, es de esperar que como tengo unidades distintas, es de esperar que todos los coeficientes de un determinado balance tengan entre ellos órdenes de magnitud similares y entre las distintas ecuaciones
tengan órdenes de magnitud muy distintos, porque estoy multiplicando por términos distintos porque resulta que tiene unidades distintas. ¿Ok? Entonces, si nosotros planteamos los balances y simplemente resolvemos el sistema de ecuaciones, podríamos, no necesariamente es así, podríamos llegar al caso donde tenemos un número de condición que es muy cercano a cero. Pero no es porque yo planteé mal mis ecuaciones, sino porque quizás tengo que aplicar un paso intermedio. Y ese paso intermedio se llama adimensionalización. ¿Ok? Y básicamente lo único que hace este paso intermedio es hacer que todas las filas de este sistema de ecuaciones sean comparables entre ellas. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos, así como muy genérico, algo que es como lo que ustedes van a ver a continuación, a por x1 más b por x2 más c por x3 es igual a b1. Luego tenemos la siguiente que va a ser, perdón, ustedes voy a... a1, b1 y c1. Y aquí necesitamos cambiar porque si no hay abuso de notación. Vamos a poner b mayúscula 1. Y aquí tengo a2, x1 más b2, x2 más c2, x3 para dar b2. Y tenemos una tercera ecuación que sería a3, x1 más b3, x2 más c3, x3 para dar igual a b3. Entonces, como tengo distintas unidades, lo que yo puedo hacer antes de plantear el sistema de ecuaciones es dividir por una constante. Por ejemplo, una constante 1, 1 partido por una constante 2, 1 partido por una constante 3. De tal forma que, luego de la división, los coeficientes que aparezcan sean entre ellos comparables. Por ejemplo, que estén entre 0 y 1, pero todos. ¿Ya? ¿Y cómo decido yo cuál es esa constante? Eso lo vamos a ver con el tiempo. ¿Ya? Pero quedémonos con esta idea de que la adimensionalización, la división por números constantes, nos permite hacer que los métodos numéricos sean más estables. ¿Por qué? Porque estamos alejándonos de esta situación que está acá, y eso es porque nuestro determinante se aleja del cero. ¿Ya? Por lo tanto, el cálculo de la inversa que vamos a hacer es mejor. ¿Ok? Va. En el canal del curso existe una revisión bastante más extensa de lo que yo les voy a contar acá de métodos de simulación estacionaria. ¿Ya? Yo solamente les voy a comentar cómo se resuelve esto de manera como bien somera, ¿ya? Cómo se hace, cómo lo hace MATLAB para su resolución. ¿Ya? Básicamente, primero, lo que hace MATLAB es que nosotros tenemos que entregarle el sistema de ecuaciones. Vamos a poner acá que va a ser así. A por X para dar igual a B. Lo que hay en las PPT es una nomenclatura que es similar a lo que yo voy a poner acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se resuelve este sistema de ecuaciones? Lo que hay que hacer es una inversa. Hay que calcular la inversa, a la menos 1. ¿Ya? Y para calcular la inversa, nos gustaría, ojalá, tener una matriz que sea como fácil de invertir. ¿Ya? Que no sea una matriz como la que ustedes ven acá, que está descrita con un color uniforme, porque el color representa elementos que son distintos de cero. Ya, cuando nosotros tenemos una matriz como esta, voy a definir acá, donde todos sus elementos son distintos de cero, estamos hablando de una matriz densa. Y la matriz densa es una matriz que es difícil de invertir. Entonces, como es difícil de invertir, porque no hay muchos algoritmos para matrices densas, lo que hay que hacer es transformarla mediante operaciones fila-columna en una matriz que es, por ejemplo, triangular, superior o inferior. Y de esa forma, entonces, utilizar un paso intermedio de transformación de una matriz densa a una matriz poco densa, o también denominada sparse. Y esta matriz que es poco densa, o una matriz que es sparse, tiene una inversa que es más fácil de obtener. ¿Ya? De hecho, el caso más sencillo es cuando tenemos una matriz tan poco densa que es una diagonal solamente, diagonal principal. Si ese es el caso, la inversa de esta matriz es trivial, porque la inversa de esta matriz es 1 partido por A, 1 partido por B, y así sucesivamente hasta abajo. ¿Por qué?
Porque la matriz de la inversa, si es que en la diagonal están los elementos A, B, C y así hasta el D, hasta el último elemento, el Z, por ejemplo, uno partido por Z, tiene esa ecuación que es muy sencilla. Entonces, los métodos numéricos lo que hacen es operaciones tira columna de tal forma de transformar una matriz densa en una matriz poco densa que tiene una inversa fácil de calcular. ¿Ya? El método que ustedes conocen probablemente es el de Gauss-Jordan, ya que el método de Gauss-Jordan te dice, ya, toma un pivote, no sé si se acuerdan de esa parte que está ahí, ¿no es cierto? Que dice, tengo una matriz densa como esta, que lo voy a poner acá, matriz A, y entonces lo que hago es tomar esta matriz, y entonces pivoteo, y divido por, y lo que voy haciendo, en definitiva, es voy haciendo mediante una operación de, tomo una fila, multiplico por una constante, hago una modificación, resto, sumo, lo que estoy haciendo es transformar una matriz densa en una matriz poco densa, ¿ya? Que por ejemplo, mediante una serie de pasos, podemos llegar a una matriz que es triangular superior, ¿ya? Que dice que hacia abajo de la diagonal son solo ceros, y hacia arriba de la diagonal son valores que son distintos de cero, los cuales permiten invertir una matriz de manera más fácil, por ejemplo. ¿Ya? Y eso lo hace mediante este método, el método de Gauss-Jordan, pero hay otros. Ya me voy a saltar un momento este ejemplo que aparece acá, lo vamos a ver de inmediato, ¿ya? Solo para mostrarles que en MATLAB existen varios métodos de inversiones de matrices, ¿ya? Uno en particular que es interesante, que es súper, muy estable, es la factorización LU, ¿ya? La factorización LU, básicamente lo que hace es transformar la matriz A en una multiplicación de dos matrices, una que es inversa, o sea, una que es triangular inferior y una que es triangular superior. Y una vez que tienes eso, una vez que se hace esa transformación, la inversa de estas matrices es mucho más sencilla. ¿Ya? Existen otros métodos, pero en MATLAB en particular, la sintaxis que yo les destaco con este cuadro negro representa la mejor forma de invertir porque a partir del análisis del número de condición de la matriz, a partir del análisis de la densidad que ella tiene, del número de elementos ceros que ella tiene, identifica la mejor forma de resolver el sistema de ecuaciones buscando una forma de invertir de la mejor manera la matriz. ¿Ya? Puede utilizar factorización LU, puede utilizar otro tipo de factorizaciones que hay muchísimas. Hay todo un área de la álgebra lineal que se dedica a buscar transformaciones algebraicas que permitan invertir matrices. ¿Ya? Pueden revisar más, como les digo, en el video. Lo que yo quiero acá, en este lo que queda de la clase, es mostrarles cómo se resuelve este sistema, sistema de ecuaciones lineales aplicado a un problema de ingeniería química. Y les voy a mostrar, ustedes después pueden volver a revisar, estamos en el minuto, para que les quede claro, para que sepan de dónde pueden revisar, son las 16:42, ya estamos media hora de desarrollo. ¿Ya? Entonces, pongan atención, conversen conmigo y luego pueden revisar desde el minuto, partimos de aquí a las 15:40, desde el minuto más adelante. Y les voy a poner, de hecho, se lo pongo si quieren en la descripción del video para que después revisen esto y lo vuelvan a revisar solamente el ejercicio. ¿Ya? Ok. La idea es que aprendamos cómo se hace esto, uno solo. Entonces, mi idea es mostrarles cómo llego a un sistema de ecuaciones lineales. ¿Ya? Y para eso, les planteo este problema que corresponde a una torre de absorción por etapas. Que vamos a hablar primero de cómo es y luego les voy a contar que puede ser mucho más interesante que esto. ¿Ya? La torre de absorción por etapas, que ustedes ven en la pantalla, tiene un proceso que lo que hace es tomar un determinado influente, vamos a poner acá, que es un influente que ingresa por arriba, ya que tiene un determinado flujo F1, ¿ya? Y que tiene una determinada composición de un contaminante, que en este caso es anilina, ¿ya? Que viene por, y que está en unidades de kilogramos de anilina por kilogramos de agua, ya es una concentración en base libre de soluto,
y tenemos el valor del flujo en la cantidad de solvente que ingresa. ¿Ya? Se puede hacer los cálculos correspondientes, no es muy difícil. Y mediante un proceso que consta de 10 etapas de contacto íntimo entre un influente acuoso que tiene un contaminante que quiero sacar, con un influente orgánico que es ávido de anilina, mediante la interacción, o sea, el mezclado íntimo entre el componente acuoso y el flujo orgánico, en cada una de estas 10 etapas de mezclado, la idea es que la anilina que está en el excedente líquido, vamos a poner acá que está el líquido, y vamos a poner el orgánico con algo que es verde, que es el orgánico. Entonces la idea es que en cada una de esas etapas, la anilina, que por ejemplo son estos puntitos que están acá, mediante un mezclado y luego su correspondiente decantación, pasen hacia la fase orgánica. O sea, limpiemos el efluente acuoso. De tal forma que por abajo salga un refinado que tenga una composición más pequeña de anilina que la que entró. ¿Ok? Y, por supuesto, como el orgánico se carga, porque tengo una cantidad de orgánico inicialmente que ingresa en kilogramos de orgánico por tiempo, que tiene una composición, puede tenerla, de soluto, de anilina, por kilogramo de orgánico dado por la entrada, la idea es que a medida que va avanzando este orgánico hacia arriba, vamos a poner que el orgánico era el verde, ¿no es cierto?, se vaya cargando hasta llegar a la salida del extractor con una composición de anilina que va a ser más grande. Y en cada una de estas etapas va sucediendo este proceso de transferencia de materia. Yo sé que este curso tiene como prerequisito de transferencia de materia, pero también sé que uno no necesariamente siempre ve todas las cosas en los cursos y que hay muchas veces en que lo que uno les muestra realmente no tiene mucho significado más allá de una descripción de un determinado proceso. ¿Ya? Entonces, para que esto tenga aún más una connotación mayor, yo les voy a contar que este procedimiento, es el mismo que se sigue en las plantas de extracción por solvente. ¿Ya? Cuando ustedes tienen el cobre, cuando este cobre es un cobre oxidado, ustedes lo que tienen es un cobre que, vamos a ponerlo en una roca, aquí están las pelotitas de cobre, que están metidas ahí adentro, y que lo que hacemos es, mediante chancado, transformarlo en pelotitas que son, en piedras que son más pequeñitas, de media pulgada, ¿ya? Y que cada una de ellas tiene este cobre que ahora está más, dividido, ¿ya? Y lo que se hace es ponerlo en contacto con ácido sulfúrico, una solución acuosa, que está poco concentrado, es un producto que no tiene una concentración muy alta de ácido sulfúrico. Se hace esto en una especie de pila, ¿ya? Y básicamente se riega con ácido sulfúrico, y el ácido sulfúrico lo que hace es extraer parte de ese cobre y lo saca por abajo. Lo saca por abajo, entonces acá tendríamos el ácido sulfúrico, H2SO4, acuoso, que tiene también cobre. Cobre disuelto en el agua. Y este procedimiento se realiza por mucho tiempo, esto es como, están meses haciendo este procedimiento, de tal forma de ir enriqueciendo esta solución. Y esta solución rica, que realmente esta solución va a una piscina, ¿ya? Esta solución rica luego, que tiene entonces H2SO4 acuoso y cobre que está disuelto, tiene una composición que es muy baja de cobre, porque estábamos trabajando con un ácido que estaba diluido. Entonces, lo que se requiere es concentrar el cobre, y para eso entonces se va a una etapa de extracción, por ejemplo, no LX, esta era la LX, esta es la etapa de extracción por solvente, la etapa SX, esta era la LX, de lixiviación. ¿Ya? Y la etapa de extracción por solvente es súper similar a lo que yo les estoy mostrando acá. ¿Por qué? Porque básicamente, en la etapa de extracción por solvente, lo que se hace es, esta solución que tiene H2SO4 más cobre, acuoso, se pone en contacto
en un sistema agitado con un orgánico, ¿ya? Con un orgánico que se llaman oxioxima, que son ávidas de cobre. Entonces acá tenemos un orgánico, que es una oxioxima que está disuelta en parafina generalmente, y una mezcla generalmente de estas oxioximas. Entonces se pone en contacto, se mezcla entonces lo rojo con lo verde, y una vez que está bien mezclado, esto sale de aquí y va a un decantador. Vamos a ponerlo así como un decantador, donde lo que va pasando es que va avanzando. Aquí los decantadores tienen, si ustedes han visto alguno, tienen una especie de tubos que sobresalen, que lo que hacen es permitir que el flujo que vaya en esa dirección sea un flujo laminar, evitar las turbulencias, y por lo tanto hacer que se separen las fases de dos solventes que son inmiscibles. Por un lado, el solvente acuoso, que tiene H2SO4, y por el otro lado, el orgánico, que tienen distintas densidades y que son inmiscibles entre ellos. Pero que al hacer esta mezcla, el cobre que estaba en la fase acuosa, parte de él pasó a la fase orgánica, que es ávida de cobre. Entonces, por arriba, ¿okay?, va a salir entonces un orgánico, vamos a ponerlo mejor con verde, vamos a tener entonces un orgánico que tiene cobre, más cobre, vamos a poner orgánico, más cobre. Y por abajo va a salir un acuoso que tiene cobre, pero en menor cantidad de la que ingresó, porque parte del cobre pasó a la otra fase. Entonces, esta etapa de mezclado más decantación es lo que ustedes ven acá. Cada una de esas etapas se puede ver de esa forma. Y el procedimiento es así, es en contracorriente. O sea, vamos cargando el orgánico y al mismo tiempo que vamos descargando la acuoso. Y de eso, luego está la etapa de FX, y luego hay una etapa donde se toma el orgánico y el orgánico se reextrae. Se le quita el cobre del orgánico poniéndolo en contacto de la misma forma como ustedes lo ven a la izquierda, pero ahora con H2SO4 concentrado. Porque bajo esa condición, la resina ya no es ávida de cobre. Cuando le cambiamos el pH a la resina suelta el cobre, ¿ya? Entonces, esta aplicación de anilina, que puede ser un poco fome porque nosotros no tenemos industria textil, realmente se puede perfectamente transformar en una aplicación de mucho interés para nosotros, como es la extracción por solvente, ¿ya? Ok. Entonces, aquí están las ecuaciones, el sistema de ecuaciones al que llegamos, ¿ya? Y solamente les voy a mostrar cómo se llena y después les muestro el sistema de ecuaciones final, ¿ya? Entonces, primero, aplicando el algoritmo de modelado, estamos interesados en describir cómo cambia la composición de, en este caso, anilina o cobre, si ustedes quieren, para ponerle algo más interesante, a medida que va avanzando el solvente acuoso en esta etapa, en esta torre de extracción, o en este conjunto de etapas, de 10 etapas de extracción, ¿ya? Entonces estamos interesados en conocer el valor de la composición en la etapa 1 hasta la composición en la etapa 10, que de hecho es la que necesitamos para saber cómo se descarga el acuoso, ¿ya? Entonces, si este es nuestro objetivo, queremos conocer composiciones, entonces tenemos que plantear un balance de materia por componentes. Y lo vamos a plantear al balance de materia por componentes a cada volumen de control definido como etapa de equilibrio. Y recuerden, gráficamente, esa etapa de equilibrio se puede ver perfectamente como dos equipos. Un estanque agitado, que lo que hace es promover el contacto íntimo de las dos fases, y a continuación un sistema de decantación que permite separar las dos fases que son inmiscibles. ¿Ok? Entonces vamos a plantear un balance de materia por componente a la anilina en la etapa I, desde la etapa 2 hasta la etapa 9. No vamos a usar la etapa 10, porque la etapa 10 está ahí afuera. La vamos a dejar un ratito sin considerar. Y para eso entonces vamos a seguir una nomenclatura que aparece descrita en ese cuadro azul, donde dice que lo que entra es
lo que viene desde la etapa anterior, en este caso de la etapa n-1, y lo que sale es lo que va a la etapa n, lo que viene, perdón, lo que entra por abajo es lo que viene de la etapa n-1, porque hacia abajo estamos contando el n que va aumentando, y lo que sale de cada de la etapa es un efluente orgánico que tiene una composición xn en base libre de soluto, y tiene también una composición acuosa dada por el yn, que también es en base libre de soluto. ¿Ok? Entonces, si asumimos que es inmiscible el orgánico y el agua, entonces la misma agua que ingresa es la misma agua que sale. El agua se mantiene, porque nunca se pasa para la otra fase. Y lo mismo con el orgánico. El flujo de orgánico, F2, que ingresa, es el mismo flujo de orgánico que sale. Entonces acá tenemos que F1 y F2, solamente de agua, se mantienen. Lo que no significa que el flujo total cambie, porque de hecho va a cambiar, porque se está enriqueciendo de anilina. ¿Ok? Entonces el balance de materia por componente a la etapa yésima, a la etapa N, por ejemplo, va a ser F1, lo que ingresa de agua, multiplicado por la composición de lo que venía, n-1. ¿Qué otra cosa ingresa? Entraría F2, que sería el orgánico que viene por allá abajo, multiplicado por xn-1, y lo que sale va a ser F1 por yn menos F2 por xn. ¿Y no hay reacción química? No hay reacción química. ¿No es cierto? Porque no hay reacción química, porque el sistema no la tiene. ¿Y no hay acumulación? No, porque estamos trabajando con un sistema que está en estado estacionario. Y esto va a ser igual a cero. ¿Ok? Entonces, si planteamos todas las ecuaciones, vamos a llegar a algo como esto, que sería de la ecuación de la etapa I igual 2 hasta la etapa I igual 9, que es lo que yo les acabo de mostrar, pero con un subíndice I en vez de N. Y tenemos dos ecuaciones extra, que es para la etapa 1, que lo que tengo que hacerlo separado, porque el I este no es I0, es II, por eso. ¿Ya? Y en el caso de la última etapa, etapa 10, no viene algo como de X11, sino que es XI. Por eso entonces tengo que hacerla por separado. ¿Okay? Entonces, como estoy planteando los balances de materia por componente, y la planteé a las 10 etapas que hay, etapa 1 hasta la etapa 10, tengo en total 10 ecuaciones. ¿Ya? Que son los balances para cada uno. Y si hago el análisis de grados de libertad, tengo como variables los flujos, ahí van dos, que sería el F1 y el F2, todos los XI, sería el X, los que van subiendo, X10, X9, hasta el X1, que serían incógnitas, ahí van 10. Todos los I sub I, que serían 10 también, y todos los, y los valores de las composiciones de ingreso, que serían XIN y EIIN. En total, tenemos 24 variables, de las cuales podemos describir 10, porque tenemos 10 ecuaciones de balance de materia por componente. ¿Ok? Por lo tanto, los grados de libertad pues serían 14. Y esos 14 grados de libertad, fundamentalmente, son 14 variables que tenemos que describir. ¿Ok? Entonces, como nosotros planteamos los balances de materia por componente para describir composiciones, y tenemos 10 composiciones de X y 10 composiciones de Y, yo voy a asumir arbitrariamente que estas ecuaciones me sirven para describir esas 10 variables. Por lo tanto, me quedan 14 variables que tengo que describir, de las cuales 2 son flujos, 2 son composiciones de ingreso, y 10 son composiciones en el orgánico. Ahí están las 10. ¿Ok? Entonces yo digo, ¿qué tendría que hacer a continuación? Tendría que aplicar, por ejemplo, la idea de los datos. Y de los datos, sé que vamos a obtener el perfil conocidos los datos de entrada a la columna. Por lo tanto, si conozco los datos de entrada a la columna, son datos F1, F2, XIN, E sub I. De hecho, necesitamos conocerlo, de lo contrario no podemos echar a andar el experimento. Por lo tanto, si tengo 4 datos, los grados de libertad real son 10.
que son aquellos que me permiten, que me, son ecuaciones que tengo que plantear para describir los valores de x y. Como tenemos dos fases, que una fase orgánica y una fase acuosa, vamos a utilizar equilibrio. Y aquí vamos a hacer un supuesto. El supuesto es que el equilibrio es tipo Henry. Ya es un equilibrio que es el valor de la composición en una fase, es igual a una constante de reparto, constante, parámetro que tiene que ser conocido porque tiene que ver con el equilibrio, multiplicado por una composición. Entonces, si nosotros hacemos ese supuesto, aparecen 10 ecuaciones extra que cierran los grados de libertad, que van en cero en definitivo. ¿Ya? Pero claro, necesitamos conocer el valor de la constante de reparto que es la que permite describir el equilibrio. ¿Ok? Hasta acá probablemente no es muy distinto a lo que ustedes vieron en materia. Es bastante similar. En el sentido de que es un sistema que tiene dos fases, una extracción, y quizás, no sé, pues, si quieren ponerle algo de interesante, es que eso también se aplica en cobre, pero sería. ¿Ya? Entonces, voy a agregar una hoja extra. Un momento, por favor. Como esta que está acá, y voy a copiar las ecuaciones que tenemos acá, ya para que las desarrollemos. Ya porque ya llegamos a que tenemos grados de libertad cero. Perdón. Grados de libertad cero. Copiar. Vale. Me equivoqué. No, copió mal lo que quería hacer. Que tenemos grados de libertad cero, perdón, cuando planteamos los 10 balances de materia por componente y también planteamos las 10 ecuaciones de equilibrio. Ya, eso es lo que tenemos que plantear. Ahora sí, vamos a copiarlo bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a identificar qué características tienen estas expresiones. Ya vamos a ponerlo un poco más grande para que ustedes lo vean. Ahí está, eso. ¿Ya? Y también vamos a tomar esta expresión de equilibrio que aparece acá para poder resolver todo. Entonces vamos a tomar esa expresión que está ahí, capturamos pantalla. Aquí tenemos entonces las otras ecuaciones que ahí aparecen. Que tenemos 10 ecuaciones. ¿Ya? Recuerden, tenemos un sistema que de variables dependientes tenemos xi desde 1 hasta 10, y sub i desde 1 hasta 10, ahí van 20, y tenemos como ecuaciones balances de materia por componente, que son 10, y ecuaciones de equilibrio, que son otras 10. El sistema entonces es de 20 por 20. ¿Ya? ¿Y podemos plantear un sistema lineal de 20 por 20? Por supuesto que podemos hacerlo. ¿Ya? Y tendríamos entonces que identificar que 20, de las 20 ecuaciones, 10 son balances de materia y 10 son ecuaciones de equilibrio. ¿Ya? Si ese es el caso, y ahora podemos ver si es que podemos transformar esto en un sistema lineal, podemos observar lo siguiente. Los F, que lo voy a marcar con verde, son datos, por lo tanto son constantes cuando queremos resolver el sistema. ¿Sí? Las incógnitas están dadas por lo que les comentaba en rojo, X e Y, que son Y, X, los X que están aquí, F y finalmente el Y y el X que están en este Y. Los cuales, estas incógnitas, no están multiplicadas por ninguna variable que sea dependiente, solamente por variables que son independientes y por lo tanto son valores que necesito conocer para poder resolverlo. Por lo tanto, son variables incógnitas multiplicadas por coeficientes constantes. ¿Ya? Y en el caso de la ecuación de equilibrio, tengo que una incógnita, voy a poner xi menos k por i sub i es igual a cero. Si es que k es constante, entonces es un valor fijo, y entonces este sistema de ecuaciones que está compuesto por 20 balances, perdón, por 10 balances de materia por componente, y tiene 10 expresiones de equilibrio, es un sistema lineal. De dimensiones 20 por 20. ¿Ok? Y entonces podemos armar la matriz A, y lo vamos a armar así, de 20 por 20 sería, que va a multiplicar a un vector X. Incógnita. ¿Ya? Y este vector X incógnita va a estar compuesto por todas las incógnitas que aparecen.
y eso va a ser igual a un valor vector B. ¿Ya? Entonces vamos a tener acá nuestra matriz A, nuestro X y el valor B. ¿Ya? Entonces, si queremos plantear el sistema de ecuaciones lineal sin hacer ningún reemplazo 20 por 20, entonces tenemos que considerar que vamos a tener 20 variables. Entonces va a estar la variable X1, la variable X2, hasta la variable X10. Y a continuación va a estar la variable Y1 hasta la variable Y10. ¿Ya? Y en las ecuaciones voy a tener balance de materia por componente de la etapa 1, balance de materia por componente de la etapa 2, hasta probablemente, vamos a poner que acá va a estar la mitad, va a estar el balance de materia por componente de la etapa 10, y finalmente puede venir el equilibrio de etapa 1 hasta el equilibrio en la etapa 10. 20 ecuaciones y 20 incógnitas. ¿Ok? Yo les comentaba que la matriz A es una matriz que las filas representan menos K por I sub I igual a 0. Las filas representan las ecuaciones, aquí están descritas, y las columnas representan las incógnitas, las variables que multiplican a cada término de las ecuaciones. Entonces, si tengo 20 variables, entonces, siguiendo el orden del vector X, entonces esta columna va a corresponder a los valores que están multiplicando X1 hasta X10, porque aquí está el límite, ahí está la mitad del vector X, luego sería I1 hasta I10. Y los términos B van a ser los términos constantes que B1 hasta B10, B11 hasta B20, de cada una de estas ecuaciones. Entonces, con esto terminamos, planteamos el sistema de ecuaciones, y para plantear el sistema de ecuaciones, partimos con el primer balance, balance de materia de la etapa 1. ¿Qué dice el balance de materia de la etapa 1? Dice que, vamos a borrar los términos para que se vea más en directo como lo estamos haciendo, dice, la variable X1 aparece multiplicada por menos F2, entonces tendríamos un menos F2, que es constante. La variable X2 está multiplicada por un F2, por lo tanto, la segunda columna que representa X2, o con la que va a estar X2, va a ser aquella que multiplica por F2. No aparece ni X3, ni X4, ni X10, por lo tanto tengo puro 0. Y luego aparece el siguiente término, que sería I1, y observamos que I1 aparece multiplicado por menos F1. Y no aparece nada más, no aparece ninguno de los Y, son puros 0, hasta este término que está acá, que es F1 por I, y como esto es una constante, se va para el otro lado de la igualdad, y me queda que B1 va a ser menos F1 por I. ¿Ok? Y así entonces tenemos el primer sistema de la primera ecuación planteada de manera matricial. Podemos hacer lo mismo con cada una de ellas. El balance de materia al componente a la etapa 2. Aparecería entonces el término I1, I2, X3 y X2. Entonces aparecería el X2 que va a estar multiplicado por menos F2, el X3 por F2, va a aparecer el F1 que va a estar multiplicando al I2 y el menos F1, perdón, y el F1 que va a estar multiplicando al I1. O sea, va a ser algo como esto. Vamos a tener acá un F1 y un menos F1, y puro 0. Y como no hay términos constantes, entonces acá vamos a poner un 0. Y la podemos rellenar completamente, incluido, por supuesto, las expresiones de equilibrio, que para la primera etapa sería X1, o sea, aparece un 1, porque está multiplicado por 1, puro 0, y aparece en Y1, K, y solo ceros a continuación. Para el equilibrio en etapa 2 sería así. 0, K, y el resto 0. Y así sucesivamente hacia allá. ¿Ok? Y entonces podríamos resolverlo utilizando MATLAB. Entonces, ¿qué va a hacer Benjamín mañana? Con otro ejemplo, va a hacer esto mismo y les va a enseñar a resolver un sistema de ecuaciones utilizando MATLAB, cuando tenemos una relación que es lineal. ¿Ok? Estamos al término de esta sesión, ¿ya? Y les quiero mencionar que
se puede esto transformar en un sistema de 10 por 10, y para hacerlo lo que hay que hacer es tomar esa relación de equilibrio y reemplazarla en las 10 ecuaciones que están arriba, y ustedes debiesen llegar a algo como esto, que es un sistema solamente de 10 por 10, donde ya no aparece X, sino que son las ecuaciones son solamente Y, las cuales, si es que se manejan de una manera adecuada, y fíjense, si es que, por ejemplo, se divide por F1, ya estamos pensando en el concepto de adimensionalización, es posible llegar a una expresión que es que tiene órdenes de magnitud similar, puesto que al dividir por F1, todo queda expresado en términos de fracciones molares, las cuales sé que van entre cero, perdón, fracciones mágicas, que sé que van entre límites que son conocidos. ¿Ya? Entonces, la representación matricial, si el sistema 20 por 20 sería esa. Representación matricial de un sistema de 10 por 10, haciendo los arreglos algebraicos, sería la que ustedes observan acá. Y existe la posibilidad, si ustedes así lo quieren, de intentar implementar esto y resolverlo en MATLAB para un flujo 1 de 100 kilogramos hora, flujo 2 de 10 kilogramos hora, perdón, una composición de anilina en el orgánico 0, y una composición de anilina en el acuoso 0.05 con una constante de reparto igual a 4. ¿Ya? Si tienen dudas al momento de resolverlo, lo pueden escribir, de tal forma que yo los voy guiando en el desarrollo personal que ustedes realizan para aprender cómo se utiliza MATLAB. ¿Ya? Con esto terminamos la clase de hoy. ¿Ya? Les pregunto si tienen dudas que quieran revisar. ¿Profe? Felipe, cuéntame. Igual como que tenía una duda, como que siento que el Cano lo contó como incógnita. O no sé si lo hizo en algún momento. Es que no es una incógnita, Felipe, porque es un parámetro del coeficiente de reparto. Yo necesito conocer el coeficiente de reparto para poder resolver el problema. ¿Ya? O sea, si bien puede considerarse, bueno, en particular en este caso es una constante, ¿ya? Es un K, es un valor fijo. Por lo tanto, es un parámetro y los parámetros tienen que conocerse para poder resolver. Ya, por lo tanto, el análisis de grados de libertad, yo no lo conté, pero no lo conté porque es un parámetro, no es una variable. ¿Ya? Si tú lo quieres contar, lo que conversábamos la otra vez por correo, si tú lo quieres contar, puedes hacerlo, pero tienes que identificar que este valor tiene que ser dado, tiene que ser un dato, porque de lo contrario, no puedes cerrar los grados de libertad. Lo que es equivalente a decir, yo voy a emular el comportamiento de estas 10 etapas, pero sí requiero conocer su equilibrio, porque si no, no puedo resolverlo. Ya. ¿Ya? ¿Más dudas? Ya. Recuerden que está subida la ayudantía de mañana. Benjamín se va a conectar en el bloque final, o sea, en el 7-8, en el 10, en el bloque 10, creo que. ¿Sí? ¿Sí? En el 10, y les va a estar atento a sus preguntas de esa clase, ¿ya? Yo lo voy a ver, nos vamos a conversar el próximo martes, porque el viernes es feriado, que les vaya súper bien. Si tienen dudas con este ejercicio en particular, que ahora yo les voy a subir el video con las PPT, y está también en el aula esa PPT, si tienen dudas cómo se hace y quieren compartir su código para que yo los ayude, háganlo, que aciertan en libertad de hacerlo. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, profe. Adiós. Profe, gracias. De nada, gracias. Chao, profe. Chao.